Quiero agradecer principalmente al doctor Millón y a todos los concejales que hicieron posible esta minuta que es tan importante sobre el Congreso de Madres Territoriales que se va a realizar por primera vez en San Salvador de Jujuy, ¿no? Cada vez está más avanzado, ahora están con los chicos de los colegios, con los chicos más chicos, y es bueno que Jujuy se haga presente. Nosotros ya tenemos, este es el sexto congreso donde se han realizado congresos en distintas provincias de la República Argentina y nos tocó a Jujuy. Y esto es bueno, esto habla bien de nosotros porque nosotros los jujeños nos preocupamos y nos ocupamos de la temática. Sí, para el 26 de octubre, que desde ya están invitados para el Congreso de 9 a 18 de la tarde. Todas las instituciones ya van a llegar las invitaciones y bueno, Jujuy está presente y queremos atender las provincias como la atendieron. Exactamente. Acabamos de entregar una minuta declarando de interés lo que va a ser este sexto Congreso de Madres Territoriales a llevarse adelante el 26 de octubre acá en San Salvador de Jujuy, después de varias provincias que fueron recibiendo en los años anteriores, y esto es fundamental, ¿no? Tomar en cuenta la problemática vinculada a salud mental y adicciones, sobre todo en los menores, y la fuerza y el apoyo que se puede dar a través de las madres territoriales. Nos comentaban que han recibido el apoyo también del gobierno de la provincia y de distintas instituciones, que también viene gente del CEDRONAR. Entonces la idea era entregar con tiempo para difundir esto, para que la gente sepa de qué se trata, y todos aquellos que puedan estar vinculados a la problemática de una u otra manera puedan estar presentes.